No sé qué ciclo lectivo es ya este. ¿Usted sabe ya cuál de todos los recursados es ya este? ¿No? ¿Cuántos van? ¿A qué le llama recursado? Se cortó otra vez el video. Porque se puso a grabar. A cada vez que retoma así las clases, ¿cuántas veces ha vuelto? ¿Ya tres o cuatro? No, una. Una nomás. Es la Y la primera. otra, quedé columpiándome. ¿Ah, sí? Serían tres, si el columpio se hubiera parado, sería la tercera, pero no se paró nunca. Ah, está, está. Ya, sigo columpiándome, ahora ya me paré, ahora ya parece que parece, porque Ah. siempre parece. Bueno. Bueno, vamos a lo nuestro. No Dele, entremos en detalle. dele. ¿Qué vamos a hacer, maestro? Bueno, mire, yo estoy viendo acá dos Sí. cosas que me interesan. Que me interesan ver cómo hacerla. Sí, ¿cómo le diría eso? Usted me la enseña. Sí. Así. Está bien. Pero me gustaría aprender a hacerla yo. Ese sería el Sí. ¿cómo rearmonizar? Ese sería uno de los temas que me está interesando. Sí. Hay una lógica, hay una razón, hay un punto de referencia, se hace así, se hace así, se va por acá, se va por allá. Eso es lo que no, yo lo puedo ver que lo hacen, pero no lo puedo seguir. No lo entiendo, mejor dicho, cómo sería para hacerlo yo desde otro acorde o desde otra tónica. No sé si se me entendió lo que quise decir. Sí, pero usted quiere sobre el folclore, sobre alguna samba o algo de eso. A mí no, a mí yo una vez le dije que si para aprender guitarra había que tocar cumbia, cantar cumbia, tocábamos cumbia y cantábamos cumbia. A mí Claro. eso no, yo lo que hago es folclore, pero si para aprender hace falta ir a otro lugar, vamos. No tengo problema. Si no es que diga, no, mire, cumbia no, tango no, no, sí, bolero, no, lo que sea. Donde lo podamos hacer, lo hacemos. Donde lo podamos hacer, que después yo lo pueda así aplicar a otro. Si voy al folclore, que lo puedan, a ver si lo puedo llevar a un bolero, a un tango. No, es mi fuerte, no lo hago. Es Sí, una sí. forma de decir. Si hago bolero, pues llevarlo al folclore. Pero no sé, eso maneja usted, que sabe. Bien. No, lo Yo le podemos tiro hacer de directa. Porque directa la armonía es armonía. O sea, es la misma que usaba Bach en 1700 a la que se usa hoy. O sea, sí. es lo mismo para un coral que para un blues que para una rumba flamenca o una samba. O sea, cada género y estilo tiene sus yeites, sus acordecitos por ahí que son más de uno que del otro. Si yo uso un dominante con novena bemol, obviamente que eso ya no suena más flamenco. Sí. ¿O no? Suena más flamenco que este. Mi 7, un ejemplo, el mi, el acorde de un dominante. Vamos a ir a la menor, la típica, ¿eh? En una samba, en una chacarera, en un vals, en una cueca, tiremos ritmos nuestros, ¿no? Que usamos. Un rasguido doble, tango. Para nosotros lo es mucho más familiar. La menor, mi, la, directamente mi mayor. ¿Sí? Sí. O mi 7. Ahí. Y la novena bemol es otra manera, es al acorde de mi subirle el semitono donde está el mi repetido, que sería la cuarta cuerda en vez de en el 2, la subo al 3. ¿Eh? Y eso también le da tensión al acorde. Tensión, ¿a qué me refiero yo? Que yo puedo hacer mi, la menor y está todo bien. Estoy tocando dominante y tónica. Yo descanso en la menor. Pongámosle que nuestra tonalidad sea la menor. Hago mi mayor y la menor. El mi mayor ya juega de, ¿qué? De dominante. Bueno, de 5. Hasta ahí estamos.
Entonces, pero no es mi menor. Es un mi mayor. Porque para que sea dominante el acorde tiene que ser mayor siempre. Después, si yo lo hago séptima, ya le estoy, lo estoy maquillando un poquito más para que tenga un poquito más de histeria, ¿no? O sea, esto ya está tenso y me pide caer ahí. Cuando lo hago séptima, está un poquito más tenso. Más me va a pedir. Entonces, si yo hago mi mayor y después hago mi séptima, es como que más me está pidiendo caer a algún lado y cae ahí. ¿Eh? ¿O no? También se puede hacer novena bemol, la que le decía recién. Pero no es tan folclórica esa novena bemol. Es más folclórica la séptima. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que robamos nosotros de la armonía? Lo que nos haga falta para cada estilo. Por eso, si vamos a tocar folclore, es bueno ver los recursos de armonía y de rearmonización que le caben mejor al folclore. Bien. ¿Se entiende? O sea, pero saber que también esta novena bemol la puedo hacer. Si Salinas cuando hace la pesada empieza la chacarera, veo cuando la graban con, bueno, también que la graban con el Tomatito y el Lucho González ahí a trío, pero pues se escucha ese acorde de arranque. Es novena bemol. Entonces, ¿por qué no la podemos considerar también a la séptima y a la novena bemol? Y, o las dos. Que ahí están las dos, tengo la novena bemol en la cuarta cuerda y la séptima en la segunda cuerda, por eso está bueno conocer cada acorde dominante con su séptima y su novena. ¿Se entiende? Entiendo. Siempre que vaya a un acorde mayor, el dominante con séptima va a andar bien, el dominante con la novena lo escuchamos. Dicen que la novena anda mejor para el acorde menor. Entonces, son gustos, ¿no? A mí me gustan en los dos. O sea, una novena bemol, póngale en un si. Porque después tenemos que aprender a hacer todos los acordes con novena bemol. O sea, ¿dónde tengo la novena bemol? Es un casillero adelante de la tónica. Porque la séptima es dos casilleros para dónde, dos casilleros para atrás. Dos para atrás. Si esto es re, eso es re séptima, eso ya lo tengo. Si esto es la, dos para atrás, la siete. Pero la novena bemol es uno para adelante del acorde mayor, ¿eh? Entonces yo ubico el acorde. Una vez que tengo el acorde, ok, ¿dónde tengo la tónica? Está acá en este caso, ok. Pero ves que ya casi cuando yo hago esto ya me obliga a algo medio flamenco. Sí. ¿Eh? Yo puedo hacer esto y... suena rara a veces. Por eso, pero es cuestión de acordarnos y decir, bueno, sobre cada acorde mayor yo tengo el acorde mayor, pero ¿dónde lo tengo el acorde mayor? Esto es lo importante. ¿El acorde mayor es el primer acorde de la canción? ¿Es el cuarto acorde o es el quinto acorde de la canción? ¿Se acuerda de eso? Entonces, ¿Cómo? Si el acorde está de tónica, sí. Está de subdominante, que es 4, o está de dominante, que es 5. Pensando en una canción mayor, una canción X. Cochero, ¿cuánto me cobra? Ahí está. ¿Cuál es el 1 acá? Re. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la ca? Entonces, ese la, que es el 5, en ese caso, yo sé que le puedo poner la séptima. Porque yo sé que el quinto grado es mayor o también mayor con séptima.
Y lo que yo siempre hago, el recurso que yo siempre les digo, no usen la séptima de arranque. Y más si va a tener dos compases. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme a...? Y ahí hacemos séptima. Porque tengo doble compás en quinto grado. Por llevarme hasta la casa. Cochero, ¿cuánto me cobra? Y ahí entramos a otro plano de la rearmonización. El primero es saber la tonalidad que yo tenga. Yo digo, bueno, en ese caso elegí re mayor, pero puedo elegir do mayor. Cochero, ¿cuánto me cobra? Quinto. Por llevarme hasta la casa. La hago en mi. Cochero, cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Vamos a fa. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Sol. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Y le dicen todos los tonos, ¿no? ¿Se entiende el concepto? ¿Pero qué hice? 1, 5, 5 con séptima. No usé el dominante con séptima de arranque, que eso es lo que yo siempre les digo. Entonces hasta ahí yo no estoy ni siquiera rearmonizando nada, ¿eh? O sea, estoy... No sé si... ¿Me sigue hasta ahí, Dani? ¿Me sí, sigue? Sí. ¿Eh? Claro. Pregunte. No, que es que... ¿Eh? A ver, ¿cómo se lo puedo decir? No todo, pero mucho de lo que usted está explicando como que... Lo tiene. El detalle de la novena, bueno, ya eso no, pero que hay que ir primero a uno mayor y después pasar a séptima. Lo importante es eso, si es quinto, pero eso es una cosa que yo hago muchísimo directamente, mete en el quinto con séptima. El dominante, o sea, si usted toca en mi menor, un ejemplo, una samba o lo que sea, cuando hace el dominante, hace si 7. Sí. No hace si mayor primero y después si 7. Seamos sinceros, o sea, hacemos todo no, el si 7. Sí. Porque en la guitarra es mucho más fácil hacer un si 7 con cuatro dedos sin cejilla que un si mayor primero y después hacer el si 7. Eso es cierto. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es primero, cuando vas al quinto, si tenés tiempo sobre todo, ahí primero hacerlo mayor y después séptima. Y el grado 1 y el grado 4, ¿sí? Que son los otros todos importantes, pues son más, o sea, el dominante sabemos que es el que va a tener la tensión. La tensión que va a tener el dominante va a ser con su séptima. ¿Sí? Que se le agrega esa séptima. Y al grado 1 y al grado 4, si estamos en la tonalidad mayor, se le agrega el max 7. No el 7, el max 7. Salvo que yo agregue un... ¿Eh? El tono abajo de la tónica. Exactamente, medio abajo solo. Digo, si tengo un do, ¿dónde lo voy a tener acá? Encuentro el do, segunda cuerda. Está en el 1, ¿qué hago con la segunda? Aire. Bajo un semitón. Estoy en el la, tercera cuerda en el 2 está el la, tercera en el 1. Estoy en el re mayor, tengo la tónica en el re de la segunda cuerda. Ahí lo bajo, un casillero. Tengo el mi el que más feo suena. Ahí. Pero bueno. Da el color. El fa, muchos hacen este fa directamente. El fa max 7. En vez de hacerlo acá, lo hacen así. Es como un la menor con bajo en fa. Y el sol es este, ¿no? O sea, o este acá. Porque necesitamos bajar este un casillero. Lo bajamos ahí entonces. ¿Eh? Pero. Entonces, sobre el grado 1, y ya, ahí ya tenemos. Y sobre el grado 4. Entonces, si yo quiero hacer cochero y plaza, y no tuviera nada más que la data del 1 y el 5. Cochero, ¿cuánto me cobra
por llevarme hasta la casa. Voy de nuevo. Cochero, cuánto me cobra por llevarme hasta la casa. ¿Qué estoy haciendo? Uno y uno max 7. 5 y 5, 7. O sea, es la nada, pero con esa nada ya estoy rearmonizando algo. De mi comadre Paulina que vive en la vereda alta. No piense cuánto me cobra porque el chino anda con plata. Hasta ahí no hice nada más que 1, 4 y 5 y cuando apareció por ahí hice una cosa así. El dominante auxiliar. Que ese sería el segundo paso. Entonces, primer paso es a cada grado de la escala, a cada uno de los 7 grados de los acordes, empezar a tocar como tocan los brasileros y no como tocamos toda la vida nosotros, que tocamos, si es do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor, y si semi disminuido. No, tocar do, pero puede ser do max 7. Si hay dos, do. El re menor, sí, puede ser re menor, pero también es re menor 7. Empezar a considerar la séptima de cada acorde. Y ya te van a decir, sí, pero a guaraní no hacía esto. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estás a mi lado, me abre de morder. No es re menor 7 el que usa guaraní ahí. Me abre de morder las manos. Sí. ¿Qué pasa? Pero está la posibilidad que no se haya usado, porque no se usó casi nunca, es otra cosa. Pero el 1 es ahí, y también es ahí, es menor 7. Y el 4, en este caso, tomando como la menor, ¿no? Re menor 7. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me abre de morder las manos. Hice un re menor 7. O sea, estilísticamente a guaraní no le va a gustar. Seguro. Pero que está ahí, lo podemos hacer, lo podemos recontra hacer. El Chango Farías Gómez lo vivía haciendo. Todo esto, el Cuchi Leguizamón lo usaba un montón. Todos los más grosos, armónicamente el folclore, lo usan todo porque... La séptima está dentro de lo que es el acorde mismo, porque hasta la octava es la cuarta nota, o sea, los acordes se arman con 4 notas ya, no con 3, o sea, las 3 que le dan el nombre, 1, 3 y 5. Y la séptima, porque hasta que cierren la octava hay otra tercera más, la primera, la tercera, la quinta y la séptima. Y en la octava ya cerraste la octava, pero después tenés novena, oncena y todo, ya ahí te fuiste más lejos, pero la cuatríada es lo que tendríamos que estar pensando nosotros, maestro, y no tenerle miedo. No, no, está bien, más o menos me doy cuenta, sé cómo qué es lo que es y en algunas oportunidades la uso. No claro. Mucho, pero la uso. Entonces, lo primero eso, después pensar sobre los 7 acordes, ¿no? O sea, vamos a escribirlo. No lo voy a escribir en una tonalidad particular, nada, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos los grados, ¿no? Del 1 al 8. Entonces, el 1 le pongo con otro color. Puede ser max 7. El 2. Menor 7, el 3 menor 7, el 4 max 7, el quinto 7, menor 7, semidisminuido y max 7. Esos son, o sea, si yo digo menor, solamente estoy pensándolo como si fuera 1, 3 y 5, pero cuando le agrego la séptima, veo qué séptima tengo, entonces hay dos diferencias acá. En la que es triángulo y la que es séptima. El triángulo es menos 1 y la séptima menos 2. ¿Ahí estamos bien? Sí.
Sí, está, más o menos lo conozco. Bueno, la novena bemol, entonces, ¿qué va a ser? Menos 3. No. ¿Por qué? Más 1. Acuérdese que está para el otro lado. Ah, porque, claro. Así, porque la octava es 0. Yo tomo cuando ubico en el dibujo el está bien. Me está paro, bien. Si yo tengo un la, estoy en... Que son para atrás, es cierto. Uno y... Exacto, y porque la otra para adelante. Tengo séptima. En más, yo puedo probarlo en algún acorde que lo tenga más abierto todavía. Mire, el sol, por ejemplo. Primero el aire. La primera el aire en el sol es la sexta. Entonces eso es un sol 6. ¿Por qué sol sexta? Sol, la, si, do, re, mi. Yo toco un sol y quiero tocar con la primera el aire. Digo, ¿de qué juega ese mi? ¿Me entiendes cómo estamos identificando acá? Sí, digo, sí, yo sí. Yo tengo un sol, pero tengo una nota mi. ¿Y de qué? A ver, ¿y ese mi? Entonces digo, a ver, la cuento hasta que aparezca. Sol, la, si, do, re, mi. Ah, ahí está. 6. Apareció de sexta. Ok. Entonces esto es un sol sexta. El que sigue no es al pedo que sea el séptima. Después del 6 está el 7. Después del 7 está el max 7. Entonces, ¿ahí a cuánto estoy? A menos 1. Porque esto es el 8. El 8 o el 0. Yo tengo que también pensar que puede ser 0, no solamente 8. Entonces, 8, max 7, 7, 6. Entonces, podría pensar que el 6 es menos 3. Si quiere. Por las dudas. 6 es menos 3. Lo probamos en algún otro acorde. ¿Qué puede ser? Estoy pensando otro acorde que nos dé la posibilidad. El re. No. Sí, mire. 8. O 0. ¿Sí? Max 7. Baje 1. Menos 2. 7. Y menos 3. 6. El 6 suena bien litoral. Y la guitarra ya no nos deja. Es el problema. Pero yo podría bajar una más y tener quinta aumentada. Pensando en este... Busquemos una tríada más aguda acá. Con un la en la primera. Esa también la tiene re clara la tríada esta usted. ¿Se acuerda cuando hacíamos tríada? Bueno, esto es un la mayor. ¿Dónde está la principal? ¿Dónde está la 1 o la 8? Ahí. Entonces voy ahí. Max 7. 7. 6. Quinta aumentada. Quinta. La quinta suena bonita. ¿Por qué no va a sonar bonita si estoy tocando el cero de la primera? Porque es un mi en la, es la quinta. La, si, do, re, mi. Esa es la nota del acorde. Ahora, la quinta aumentada. No. La sexta. Siete. Max 7. Octava. Novena bemol. Sigo subiendo la primer cuerda yo, en el 5. Estoy ahí en la octava. Novena bemol. Novena. Novena aumentada. Décima. ¿Y la décima cuál es? El do sostenido es la tercera de nuevo.
Entonces fíjese cómo con este la y armando, dejando estas dos notas acá del la, el do sostenido y el mi, movimos solamente la tónica y yo me pude ir de quinta, sexta, quinta aumentada, sexta, siete, max siete, ocho, nueve bemol, nueve sostenido, tercera o décima. Porque la tercera de si el do sostenido y la tercera de nuevo. Es esta. Casillero por casillero, ¿eh? Entonces ahí voy teniendo el dibujito. Estaría bueno saber eso, tener el orden de los intervalos. Entonces sería quinta sostenida, sexta, séptima, max 7, 8, bemol 9, 9, sostenido 9, 10 o tercera. ¿Ve, maestro? Ya después le hago la fotito de esta. Entonces, cada uno es un casillero. Desde donde usted se ubica, desde el 8, esto sería menos y esto sería más. Perfecto. La posta es encontrar que encontrar la octava. Entonces, y ver lo que me deja ese dibujo. Porque no todos los dibujos en la guitarra me dejan avanzar. Si yo digo, yo quiero hacer eso y vengo con un la mayor. Y en el la, para bajar, max 7 y 7, la tercera al aire. Y yo no puedo irme ya hasta la sexta o la quinta aumentada porque se me acabó en la 7 a mí. En dos casilleros se me acabó todo. Se me acabó en dos casilleros este acorde. Por eso es tan bueno poder usar tríadas en todos lados. Si yo uso este re mayor, póngale. Y sé que la tónica está en la primera, puedo bajar hasta donde quiera. Porque sigo tocando 11, 10. Sigo tocando dos notas de la tríada. Y sigo tocando lo más importante de la tríada, que es un mayor. Re mayor. Entonces, tengo el re mayor, ya en mi oído, en mi oreja está el re mayor. Entonces le saco la tónica que me hacía el re. Y me queda max 7. O toco la tónica en la cuarta. Y voy probando, a ver, quiero hacer un arpegio, póngale, con esta tríada. Y yo sé que en la primer cuerda, la primera va en el 10, la segunda en el 10 y la tercera en el 11. Y voy a empezar a mover la primer cuerda, casillero por casillero voy a bajar. Voy a usar un dedo que me quede piola. Max 7. 7. Tenso. 6. Quinta aumentada. Quinta. Quinta bemol. Está lindo la quinta bemol, ¿eh? ¿Cómo la ves? Sí, es un acorde fiero, pero ¿cómo era? Ay, no me acuerdo cómo se capturaba la pantalla. Control S era, ahí está, la instantánea. Es tremendo, pero ¿qué hice? Yo bajé hasta el casillero 4. Estoy tocando acá. Después se puede armar en otro lado. Yo lo dispongo de otra forma si es necesario. Pero se entiende la idea, el criterio.
De acá no puedo bajar más que dos o tres casilleros cada acorde. Pero si yo armo una tríada, y ya lo pienso como tríada... sobre un re mayor. Ahora voy a un la. Porque en el la lo tengo en la segunda cuerda. En este dibujo. Y en este dibujo está en la primera. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que retomar los tres dibujos tríadas. La mayor acá. Donde la primera cuerda... tengo la tónica, la mayor acá, donde la tónica está en la segunda, y la mayor acá, donde la tónica está en la tercera. No puedo bajar mucho más que esto. Pero nos fuimos al carajo, volvamos al otro. Eso por el lado de las tríadas y aprovechar esos recursos de mover la notita aguda, ¿no? Consideremos nomás, por el momento, las que nos importan. El 7 o el max 7. Que sabemos que el max 7 está, una vez que yo encontré el acorde, a un casillero y el 7 a dos casilleros. Ahora, cada uno de los acordes, cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina, que vive en la vereda alta? Eso hace la cueca, o sea, pasa por el cuarto después, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pensar el quinto de cada uno. ¿Se entiende? Que es el dominante auxiliar, es lo primero que tenemos que siempre nosotros pensar. A cada uno de estos, el quinto. Y el quinto de cada uno, se lo vamos a poner arriba. Quinto. Quinto, 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 quinto y quinto. Bueno, salvo al último, a este no, porque este el semidisminuido, como es la oveja negra, es un menor 7, menor 5, no le va un quinto, ¿no? Pero, ¿se entiende? ¿Cuál es el quinto de este? ¿Cuál es el quinto de este? ¿Cuál es el quinto de este? El quinto de cada uno. Entonces, si la tonalidad fuera do, esto es sol. Esto es re menor y esto es la. Esto es mi menor y esto es si. Esto es fa mayor y esto es un do. Vamos a hacer el quinto con siete mejor. Pero se lo voy a poner con otro color también para que sea una posibilidad. ¿Me entiende lo que le digo? Pensando siempre en nosotros que usamos. ¿La quinta o la quinta con séptima? ¿Lo mareé? No. No. Vale. Vamos a pasar a la práctica esto. No, sí. Más o menos ha estado... esta vuelta, no vuelta, he estado estudiando un poco. Qué grande. No, sí, hay que seguir. Más teoría que práctica, pero... Perfecto. Hemos estado... Entonces, ve, maestro, ahí cada uno tiene su séptima. Le dicen azul y no se ve azul, ¿no? El 7 se ve también no, verde. Es el estito, no sé, cosa de acá. Ahí se nota mejor. Ahí se nota más oscuro, sí. Ahí está en azul, ¿ve? Entonces tenemos cuatro colores. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Porque al hacer folclore no estamos haciendo bossa nova. Si vos tocas bossa nova, tocas, no sé... ya, y esas cosas, siempre va a tener séptimas y novenas, pero nosotros nunca las usamos. O sea, vos no escuchás una zamba. Del cerro vengo bajando. No escuchaste nunca un la menor 7 y un re menor 7. ¿Qué hacemos como bestias? Del cerro vengo bajando. ¿O no? Es lo que va, la menor, re menor. ¿O no? Sí, pero no quedaría, es decir, se podría hacer. El Cuchi lo hacía, el Chango Faría Gómez lo hacían.
cuando los grupos vocales, cuando armonizan voces, consideran las cuatro notas del acorde, no las tres. O sea, la, do, mi y sol, que es la séptima. Del cerro, del cerro vengo bajando. Pasar por la séptima mayor. ¿Vio lo que dice ahí? Menor. Maxi 7 y menor 7. Porque el Maxi 7, la séptima, no tiene nada que ver con que el acorde sea mayor o menor. Eso tenemos que también tenerlo re claro. Una cosa es el acorde mayor o el acorde menor, y otra cosa es la séptima que tenga. Yo en un acorde menor puedo tener la séptima, menor séptima, o menor Max 7. Pero el Max 7 es un sol sostenido en el La. Pero es lo mismo para el La menor o para el La mayor, porque la cuenta es la misma. Si para que sea mayor o menor estamos contándole la tercera, no estamos influenciando en la séptima. El acorde se hace mayor o menor moviendo ¿cuál? La tercera. La tercera nota, La si Do. Do, Do sostenido. Ahí está. La Do, menor. La Do sostenido, mayor. Pero La Sol sostenido es un Max 7. Pero no tiene nada que ver con que ahí lo estoy haciendo sobre el acorde mayor. Pero también lo puedo hacer sobre el acorde menor. El que suene, no suena tan bonito. Pero de pasada, ¿cuántas veces lo escucha usted eso? Ya ves, el día no amanece, quiero emborrachar mi corazón. ¿Eh? Este. Hasta la sexta baja. 8, Max 7, 7, 6. Bajo una más. Pero estoy haciendo esto. Ocho, Max 7, 7, 6. Ocho, Max 7, 7, 6. Ocho, Max 7, 7, 6. Quinta aumentada, quinta, quinta bemol. Cuarta. O sea, porque los intervalos son siempre los mismos. Si yo tengo claro por ahí, como usted tiene claras ya las escalas, estaría buenísimo tener claro también los intervalos. Entonces, decir, yo me paro, qué sé yo, en cualquier acorde. Cualquier acorde, el Do. Listo. Y si yo que tengo el Do acá. Y después del Do, ¿qué sigue? Do sostenido. Ah. Do sostenido será novena bemol. Porque en realidad es un re bemol. No es una octava sostenida. ¿Eh? La nota que sigue al Do es el re. Pero bemol. Novena bemol. Novena. Re natural. Novena sostenida. Una más. Décima. Porque es el mi. La décima no se cuenta jamás, maestro, porque la décima es la tercera. Escuché. Una más. Oncena. ¿Qué es esta? Oncena. Once. Una más. Once sostenida. Escuché cómo suena. 11 sostenida. Una más. Docena. ¿Por qué al Do este yo no lo puedo cifrar nunca? ¿Por qué la nota 12? El Sol. Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Es la 12 de nuevo. Pero la 12 es la quinta. Entonces este Do
lamentablemente, tiene una quinta aguda. Yo no le puedo poner 12 a eso. Porque me decís, ¿cómo un do 12? ¿De dónde sale el do 12? No existe. Pero sí existe el do 13. La trecena. ¿La trecena cuál es? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Un la. 5 más 5, 10 más 3, 13. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Estoy haciendo el do con el sol de la primera. ¿Se entiende? Entonces, los intervalos están buenos tenerlos claros todos, desde el cero. Creo que habíamos hecho alguna vez una tablita, ¿no? Tónica, segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, quinta bemol, quinta. Lo hacemos, si no. Si esta tablita no nos falta tanto. Tengo otra pizarrita más acá. A esta es la que había firmado usted, ¿no? ¿Cuál firmó usted? ¿Esta era la naranja? ¿Eh? No le escuché, disculpe. ¿Cuál firma usted? ¿Esta o la negrita? No, una más chiquita. Más chiquita, ¿la negrita? Puede ser, no me recuerdo, pero sí. Ha pasado tanto tiempo. Y sí, mire, se han ido borrando algunos. Sí, creo que era esa. La negrita. Sí, porque acá no lo... Esta ya es 2021, esta ya data. Esta ya es 2021, 2022. Usted fue 2022 era, ¿no? Más o menos. Y puso una cosa larga, me acuerdo, sí. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Entonces, los intervalos. Yo le pondría casilleros, cero, por casillero, ¿no? O sea, tónica. Bemol 2, 2. Bemol 3, 3. Sus 4. Bemol 5, 5. Sostenido 5, 6, 7. Max 7, 8. Bemol 9, 9. Sostenido 9. Hasta ahí ya tenemos una linda lista de números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mire, maestro, del 0 al 15. Todas estas fotos después ya se las mando, ¿no? Ahí tenemos toda la lista de intervalos. Hasta el casillero 15, o sea, 15 casilleros de distancia. Hasta la novena le puse. Porque sigue después novena, oncena, trecena. Hasta la trecena llegaríamos, ¿no? Novena, vamos a irla. Novena sostenida. Décima. Oncena. No, la décima es la oncena bemol. Bemol 11, sostenido 11, 11, la docena no existe, porque vuelve a ser la quinta, esa es la que se mantiene siempre, 11, quinta, sostenida 5, no, es bemol 3 esta. Claro. Sostenida 13. Y hasta ahí están. Casillero 15, casillero 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 trastes de distancia, maestro. No tenemos ni una guitarra para hacer esto. Una guitarra criolla no podríamos. Toda la lista de los intervalos. ¿A qué voy con esto? Si los tengo más o menos asegurados. De la sexta
primera tónica, segunda bemol, segunda, tercera menor. Al pedo cuando toco un mi menor, no tengo el sol natural. Y hago mi mayor, sol sostenido, tercera mayor, casi 0-4. Sus cuatro, quinta aumentada, quinta bemol, quinta, quinta sostenida, sexta, séptima, max 7, octava, novena bemol, novena, novena aumentada, oncena bemol, oncena, oncena sostenida, quinta de nuevo, porque la quinta es la quinta en cualquier lado, trecena bemol, trecena, trecena aumentada. O sea, pensando desde una tónica. Mi tónica es este cero. Lo que pasa es que yo la ayudé con el mi grave, pero si yo tuviera que hacer cantar tercera menor, en un coro te hacen cantar, a ver, cante Daniel la tercera desde acá. Te dicen tercera mayor. Pa, 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 pa. Cante la quinta. Pa, pa. Pa, pa. Tenés que aprender a cantar los intervalos, las distancias, para entender cómo funciona. Ahí ya no estamos yendo al mambo, ya mucho más adentro, ¿no? ¿Me entiendes lo que le digo? O sea, de identificar un intervalo. Yo hago esto y yo saber que es una séptima. Hago eso, saber que es una sexta. Apenas la escucho, pam, pam, apenas escucho el pase de la pelota, pam, pam, yo sé cuántos metros hizo. ¿Entiendes lo que digo? Es como, es medir metros. ¿Se entiende? Es decir, le dio el pase al defensor, toc, toc. 28 metros recorrió la pelota de pie a pie. Bueno, en un intervalo de distancia. Esa distancia se midió desde que salió hasta que llegó. Salió acá, llegó acá. Salió en el 0, llegó al 10. Del 0 al 10... séptima. Del 0 al 11, max 7. ¿Por qué? Porque del 0 al 12, ¿qué sabemos que hay? Octava. Esa es la más fácil que sabemos, que tenemos clara nosotros, ¿o no? El 0 al 12. En el 12 la guitarra empieza de nuevo, decimos. ¿Por qué? Porque copiamos y pegamos esto. Estamos copiando y pegando. Yo acá no leo 12, 13, 15. Yo, para mí, en mi cabeza es 0, 1, 3. ¿Se entiende la idea, no? Sí, sí, sí. Entonces entendemos el mástil a lo ancho. Pero lo entendemos también desde la posibilidad que tenemos para movernos. Estoy acá, con el do. ¿Qué puedo hacer en la tónica? Bajar solamente menos uno. Menos uno es max 7. Yo me lo imagino, esto de última lo pienso como 12. Casillero 11, max 7. Si no me lo puedo imaginar que le bajo un solo casillero. Con la otra tablita, ¿se acuerda? Con esta que dijimos. Max 7 menos 1, la podemos hacer acá abajo inclusive, ¿no? Podemos hacer 6, max 7, perdón, 6. 6, 7, max 7, 8, bemol 9, 9 y sostenido 9. Ahí está, vamos a hacer, mire. Entonces, el 8 es el 0, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2 y más 3.
Entonces, ¿ves de los intervalos más usados? Acá están todos los intervalos de la tónica hasta la trecena aumentada. Y acá, ¿qué tenemos? Donde yo me pare en el dibujito, donde tenga la tónica es el 0. Menos un casillero es max 7, menos dos casilleros es 7, menos tres casilleros es 6. Y más un casillero es novena bemol, más dos casilleros es novena, y más tres casilleros es novena aumentada. ¿Por qué le digo más dos casilleros? Vamos al ejemplo del mi mayor. ¿Dónde tengo el mi repetido? En la cuarta cuerda. Más un casillero, novena bemol. Y más dos casilleros, novena. Hermoso acorde, escúchelo. Entonces, ¿qué habría que ver? Acordes. Los acordes son mayores o menores. ¿Son tensos o son tensos o son tranquilos? ¿De qué va a depender que el acorde sea tenso o sea tranquilo? Piénselo, no importa, como mayor o como menor el acorde. No me digas que un menor puede ser tenso o no. O sea, ¿de qué va a depender que el acorde esté tranquilo o esté tenso? Según lo que sea, si es la tónica, estará tranquilo. Exacto, según en qué lugar de la cancha esté puesto. Por eso hay lugares donde si yo tengo que tener tipo fuerte, tipo defensor, tengo que tener tipo alto, un tipo alto que defienda las cabezazos. Fíjese que los defensores son altos. En este caso, el arquero tiene que ser un tipo firme. En el medio campo tengo que tener tipos firmes, mayores. Y acá, bueno, la defensa no son tipos que atacan, pero son tipos que tienen otras cualidades. Son menores, pero son como más así, dan como más paz. Y el medio campo igual, ¿ves? Que es otra vez medio más o menos tranqui. Y entonces, eso está perfecto. Entender en qué lugar de la cancha paro el acorde. Porque si yo estoy tocando un do, y qué sé yo, en que yo le digo el cochero, ¿cuánto me cobra? Una cosa que yo diga, cochero, ¿cuánto me cobra? Que yo empiece a cantar el do, cochero, ¿cuánto me cobra? Aquí haga esto. Cochero, ¿cuánto me cobra? Cobra. Mire, ¿dónde puse el do? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Ese do está en función de quinta, porque la tonalidad es fa. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Pero en otro caso, cochero, ¿cuánto me cobra? Está de uno, entonces me entiende. Que no es lo mismo cuando vos tenés a un tipo que le pones la camiseta de uno, le da los guantes y lo mandás al arco, sabes que va a jugar de arquero. ¿Eh? Pero imagínese que al Dibu Martínez un día le ponen la camiseta, no sé, le ponen la 7 de Depol y lo mandan ahí a la mitad de la cancha. El tipo no va a agarrar una. ¿Se entiende? Porque las características que tiene son otras. Y si caga patada, va a cagar mal la patada. Yo cuando mandan un atacante, cuando pasa en un equipo que se quedan sin defensor y tienen que mandar un atacante a defender porque le echaron, ¿qué hacen? Defienden, pero lo matan, ¿o no? Porque la normalmente hacen penal. Claro. Al marcar. Exacto, hay una técnica para sacar la pelota sin hacer la falta, que el loco no la tiene. Esto es igual, si yo pongo un acorde con séptima. Cochero, ¿cuánto me cobra? Cochero. Sí, vamos en do mayor la cueca, ok. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero. Sí, pero para que no es do séptima.
cero, cuánto me cobra. Por este sí, el quinto, puede ser séptima, por llevarme hasta la casa, casa de mi comadre Paulina. Ahí puede recién entrar, porque va a ir al cuarto, entonces le está dando el pase. Pero ni siquiera lo pienso como el uno con séptima, lo pienso como quinto de fa. ¿Se entiende? Estoy pensando en esto. Estoy pensando en la planta alta, en cuál le va a dar el pase. El quinto del cuarto. ¿Cuál es el quinto del cuarto? El quinto del cuarto da la casualidad que es el uno con séptima. Porque si esto es do y esto es fa, esto es do 7, ¿no? Sí. Entonces veo, se lo podés entender de cualquiera de las maneras. Pero pensarlo, siempre es mejor pensarlo como un quinto prestado, aunque sea el uno. Se entiende un poco, ¿no? Sí. Entonces, ya vamos a hacer foto de las pizarras estas. Acá borré lo que teníamos abajo porque por ahí podemos poner otra data. Entonces, tener en cuenta acá, grado 1, grado 4 y grado 5, que son los tres pilares, ¿no? Tónica, subdominante y dominante. Los menores, si ahí yo tengo en la escala esta, tengo una familia con tres mayores, che, ¿y esos chicos de qué, hijos de quién son? Ahí empecé a pensar, ¿no? Esos nenes que están sueltos, el 2, el 3, el 6 y el 7. ¿Son hijos de quién esos? ¿De qué función armónica cumplen cada uno? ¿Se entiende? Entonces ahí es donde empezamos a ver que el 7... El 7 también es dominante. El 7 es un hijito del quinto. El 2 es un hijito del 4. El 6 es un hijito de la tónica. Y el 3, eso ya lo dejo medio en tribunales, como una pregunta, puede ser tanto tónica o dominante. Le vamos a poner T o D, vamos a poner así, vamos a hacer una sola cosa. T barra D. Puede ser cualquiera de los dos. Va a depender del contexto. Aunque muchos dicen que es tónica, para mí también es dominante. Pero más o menos se entiende el criterio. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarle solamente por teoría, vamos a dejarle tónica. Para que vea otra cosa. Vamos a hacer de cuenta que no dije nada. Entonces fíjese cómo quedan, grado por medio, tónica, subdominante, dominante, tónica, dominante. Es como una ayuda hasta memoria, ¿no? El subdominante tiene dos atrás. El dominante, dos adelante. ¿Los principales cuáles son? El 1, la tónica. ¿Por qué se le llama subdominante a este? Porque está abajo. Y cuando nosotros vemos el círculo de quintas, ¿se acuerda el círculo de quintas? No sé si lo tienen. ¿Lo tienen papel a mano ahí? Ahora es que lo pueda agarrar. No, bueno, ahí habría que tenerlo a mano. Cuando nosotros vemos el círculo de quintas, vemos... Según el número que veamos como cero, si vemos el círculo quinta en el do está a las 12. A la 1 tengo el sol, porque es por quinta. Pero a las 11
tengo la quinta para el otro lado. La quinta que está para abajo. Do, si, la, sol, fa. Quinta para abajo y quinta para arriba. O sea, vamos a poner las notas acá abajo. Do, re menor, mi menor, fa, sol, la menor, si, do. Pongámosle que sean las notas, ¿no? Esta es la tónica. El dominante, 5 para arriba. El subdominante, acá yo lo cuento para... Pero, ¿cuánto lo tengo acá? 4 para arriba. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero si cuento desde este do para atrás, 1, 2, 3, 4, 5. Es una quinta descendente. Entonces, ¿está bueno o no está bueno esto? Pensar así. Está bueno. Y ahí están los tres principales. Por eso está tan bueno pensar siempre. Nunca te, a veces veo yo a algunos que hacen los gráficos estos hermosos y lo terminan en el sí. ¿Con qué necesidad terminar la escala en el sí? En el séptimo. Terminamos la escala en el octavo, porque ahí entendemos bien cómo termina todo. Y el octavo va a ser tónica nuevo. Esto pone tónica acá. Entonces, entendiendo eso, maestro, y solamente agregándole el auxiliar del dominante, ahí tenemos el segundo principio para mí de rearmonización. Porque tocar los acordes en otro lugar no es rearmonizar. ¿Se entiende lo que sería rearmonizar? Es cambiar acordes o cambiar notas de los acordes. Que yo toque... Cochero, 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 cochero. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la vereda? Piense lo que me cobra porque el chino anda con plata. No rearmonicé nada. Nada rearmonicé. Nada. Les juro que no cambié ni un puto acorde. Ni siquiera lo hice séptima de más o nada. ¿Qué hice? Los toqué en las cinco posiciones que conozco. O sea, ¿qué es el paso previo a rearmonizar? ¿Se entiende? O sea, sí. Tener el recurso de ¿cuántos dos tengo? 5. ¿En cuál empiezo? Que si me empiezo acá. Cochero, ¿cuánto me cobra? ¿Y dónde tengo el sol? Por llevarme hasta la casa. Y no voy a volver. Casa. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina? Fa. Que vive en la R7, sol 7, vereda alta. No piense lo que me cobra, fa, porque el chino anda sol con plata. Hice una vuelta y llegué. ¿Pero hice algún acorde raro? No, ninguno. Es más, hice el sol 7, que es el único que es 7 de la escala. Pero el do mayor y el fa mayor hice. ¿Ahora en dónde? Hice y armé un camino para que quedara más o menos lindo el tema. O que yo me divierta, por lo menos. No sé el que escucha o el que... Cómo se escucha o qué, si queda más o menos lindo o no. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, se entiende. O sea que eso sería el paso previo a la rearmonización, digamos. La armonización es sacar primero está la armonización. Porque para que haya una reelección, ¿qué tiene que hacer? Primero presidente el tipo. ¿Cómo va a pedir una reelección si no ha sido antes presidente?
la palabra re te hace alusión a que antes hubo una armonización. Entonces la armonización es la que tiene el tema propiamente dicho. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo rearmonizar Cochero y Plaza si antes no saqué los acordes Cochero y Plaza. ¿Se entiende? No puedo rearmonizar el día. Cuando dice, quiero rearmonizar el día que me quiera. Le digo, pero primero, ¿por qué no lo armonizás? ¿Por qué no sacas con los acordes que ya directamente es un delirio? Y desde ese delirio, si te quedan ganas, rearmoniza. ¿Se entiende? No le digo, rearmonizás Sáme mi Esperanza. Y sí, porque tiene tres acordes. Rearmonizamos Cochero y Plaza porque tiene tres acordes. Póngale cuatro, que lleve un segundo menor o algo. Pero rearmonizamos cosas simples. Rearmonizar la Garota de Ipanema. ¿Para qué? Primero sacarle con los acordes que tiene, que son un montón. ¿Se entiende? Complicadito. Pero a eso vamos. Rearmonizar, ¿qué es? Agarrar cosas que son fáciles. ¿Eh? No sé, qué sé yo. Así, a ver, bueno, vamos a replantear el esquema táctico del Bayern Múnich. Si juegan espectacular, ¿para qué vas a entender? O sea, primero entendé cómo juegan. Analiza eso. Después, decís, bueno, saco este y pongo este por eso, por tal criterio. ¿Pero qué te va a andar? ¿Va a funcionar o no? Cuando algo anda, anda. Ese mismo vio el meme ese que aparece en todos lados. Cuando las cosas funcionan, funcionan. La Virome Vic. ¿No vio la foto esa? La Virome Vic de 1950, la Virome Vic de 1990 y la Virome Vic de ahora. La Virome Vic, o sea, esta. Me imagino, bueno. No, pero cuando las cosas... Y es la misma. Pasaron 80, 90 años, cuando la cosa funciona, funciona. O sea, ¿qué le va a modificar a la Virome? Es más, tiene hasta el capuchón que te saca la cera del oído. Es fabuloso. Tal cual. Lo único que le modificaron es que ahora le hacen el culito hueco acá para que los chicos no se ahoguen. Veo que es una ley, que tienen que venir los capuchones abiertos. Para que si se te lo tragas, no te ahogues. Pero... nada más, que creo que en 1950 venía cerrado. Los chicos no se tragaban los capuchones. O sea, ahora se tragan los capuchones los chicos. Antes no. Claro, vio cómo es. Y ese otro meme que decía, en el año 2000 los autos van a volar. Y abajo te pone, y en el 2026 te hacen una foto de una hamburguesa y el papel dice, no se come este papel. Claro. Vamos para atrás porque... los autos no vuelan y encima te tienen que explicar que el papel de la hamburguesa no se come. Más o menos lo mismo. O sea, pero esto igual, maestro. Entonces, antes de rearmonizar, tener clara la armonización. Tener claro el 1, 4 y 5, si hay otro grado, si lo trae o no lo trae. Qué sé yo, calle Angosta. Si usted armoniza calle Angosta, no es lo mismo que armonizar Cochero y Plaza. Porque los grados ya cambian. Ya cuando repite te obliga a meter 4-1-5-1 en un solo compás. O un dominante auxiliar en un compás completo en el estribillo. Calle Angosta, calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Tum, 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 quien ella estaba, a dos picos la tonada. Calle Angosta, calle... ahí está un compás completo en el segundo grado. Que no es segundo grado. Porque el segundo grado es re menor. Es un quinto del quinto. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sol. 4-1-5-1. Es eso. ¿Pero qué tiene? Cuando te aparece ese acorde ahí, es un re7. Pero es un dominante de este. Que este es dominante de este. O sea, ahí recién resuelve. ¿Vio? Entonces, si yo no tengo de antemano eso, ¿para qué voy a rearmonizar calle Angosta si yo ya no tengo de antemano ya sabido el acorde que va en ese lugar? Pero cuando nos ponemos con cositas de tres acordes, sí es más fácil. Porque ahí es donde empezamos nosotros a poder demostrar. Y antes, yo siempre les digo, antes de rearmonizar, cajetear. Sonó rara la palabra, ¿no? Del cajet. Los cinco posiciones de cada acorde.
y poder tocar en los cinco lugares. Pensar que va a hacer un arreglo para cinco guitarras. Pensar que va a tocar con cinco guitarras. Ok. Guitarra 1 en el do acá. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero de mi comadre Paulina, que vive en la vereda alta. Segunda guitarra. Vamos en la, le decís. Le escribí los acordes en la. Y el tipo está tocando en do. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina, que vive en la vereda alta? Y seguimos tocando grado 1, grado 5 y grado 4, Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina, que vive en la vereda alta? En el 8, y le escribo los acordes de mí, el flaco ese. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina, que vive en la vereda alta? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina, que vive en la vereda alta? ¿Qué hice? La toqué en re, la toqué en mi, la toqué en sol, la toqué en la y la toqué en do. En los cinco lugares que me deja el sistema Cajet. Los cinco acordes mayores transportables de la guitarra. Y cada uno tiene su dominante. Cada uno tiene su dominante. De los cinco acordes. Porque copio el dibujo de ahí del dominante. A veces yo sé que esto es un do acá. Listo, pero ¿cuál es el dominante? No me importa, el dominante yo sé que es esto, porque hay un dibujito en la 7, porque este es un re, entonces esto es en la 7. Si estoy haciendo este do, y yo sé que esto es como un dibujo de mí, ¿cuál es el dominante? ¿Es esto o es esto? Porque en el fa, el dominante es el do. Si estoy en el sol, ¿cuál es el dominante? Re7. Que sol 7-2 en todos lados. Pero mis dedos piensan que es la mi. Y mi dedo piensa que es re7 sol. Y mi dedo piensa que es do fa. Y mi dedo piensa que es la 7 re. Una cosa es lo que los dedos hacen y otra cosa es lo que la teoría dice. Por eso estamos transpositando ahí. Estamos transportando. Cuando vos transportas, siempre que haces una transposición, nunca estás hablando del acorde con el mismo nombre. Eso es otra cosa a tener en claro, la transposición. Se considera el instrumento transpositor. Yo le pongo transporte en el 3 y yo el dibujo no corresponde al acorde. ¿Se entiende, no? Sí. El dibujito ya no es el acorde. O sea, yo no puedo buscar un do en el 3 con el dibujo de do. Porque el dibujo de do lo tiene ahí. En el 3, el dibujo de do es un mi bemol. Entonces lo tendré que buscar con otro dibujo. Me quedan 4 dibujos. ¿Por qué no el 2? Porque el 2 ya está ocupado. El 2 ya lo usé. Me quedan 4 vidas para probar. ¿Cuál es? Y pruebo el sol. No. Pruebo el re. No. Pruebo el mi. No. El 2 tampoco lo puedo usar. Y no me queda otra. Es la. ¿Se entiende? Perfecto, sí, más o menos lo tenemos. Entonces ahí estamos, o sea, es avanzar, pero siempre pensando si está fresco lo anterior, ¿no? Entonces piense ahora en algún temita facilón, mayor en lo posible, de 3 acordes.
es lo posible que le guste. Ya son muchas cosas, ¿no? Es decir, no. Es recordarle a las mujeres, la mujer al principio dice, sí, armonía, estudiemos armonía, dale. Y así, oh, listo. Pero una canción mayor. Ah, no, no, mayor. Ah, bueno, ya no tenés el... Es lo que nos pasa habitualmente. Ya no tenés el elegí lo que quieras, ¿no? Elegí mayor. Ah, bueno, ya. Entonces ya nos queda toda esta otra parte. Listo. Pero, listo, no, pero que sea una samba. Ah. Una samba mayor. Sí, ah, pero que tenga tres acordes. Después, ¿qué? ¿Y no te gusta? Te va a decir. Te doy todas las opciones y no te gusta. No, no me estás dando todas las opciones. Me estás achicando. Y desde eso, que sea feliz con eso. Pasa en la vida, maestro. No nos damos cuenta, pero nos pasa todos los días. ¿Eh? Si usted lo dice. Dice que a los que están casados les pasa peor. Y a lo mejor sí. Habría que ver, depende. Uno es peor que otro. ¿Ah, sí? Y algún soltero también le pasa por ahí. Y sí, pasa, por eso. Pero yo cuando ya veo eso, que ya no me están dejando elegir ni entre dos. Dice, no, pero con dos acordes nomás. Pará. Y que te guste. Y hace que te guste, ¿no? O sea, no. No me gusta con dos acordes, no me gusta solamente un modo. Puede ser mayor y menor. ¿Por qué tiene que ser mayor o menor? ¿Y por qué tiene que ser una samba? ¿Se entiende? Cuando te empiezan a tac, tac. Pero te di toda la libertad del mundo, te dice. Sí, sí. Entonces, maestro, por ahí va la cosa. Acá sí, porque estamos usando algo para practicar. Si, como le digo, podemos agarrar el día que me quieras. Hermoso. Y vamos a encontrar que está lleno de segundos, quintos, primeros, que está lleno de quintos auxiliares, dominantes auxiliares, reemplazos. Cuando la tónica se mantiene mucho, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no nos pasa a nosotros en una samba tradicional? No te pasa eso. O en el cochero mismo de plaza, en una cueca, una samba. Cuando vos tenés la samba en Mi Esperanza con 3 grados seguidos, 4 en realidad, el que viene de la introducción adentro, voy a hacer la segunda estrofa. Que a veces muere sin florecer. Samba, segundo. A ti te canto, tercero. Porque tu canto, cuatro. Derrama amor. 4 compases en el grado 1, Uruguay. Son 4 compases en tónica. No pasa en casi ninguna canción, ¿eh? No sé si hay otra samba que tenga 3 compases en el 1. Cuando analizamos esas, ¿se acuerdan las 100 sambas esa vez? No sé si encontramos otra samba que tuviera triple tónica. ¿Por qué digo triple? Desde que se canta. Samba de Mi Esperanza 2, Amanecida 3. ¿Pero qué pasa? Venía de un compás anterior. Amanecida. Entonces yo en la tabla, en el cifrado sí tengo 3-1-1-1-5, 4-1-5-1, 4-1-5-1, pero termino en un 1 y empiezo en un 1. Entonces, 1 más 3, 4. Es muchísimo. Es muchísimo, ¿para qué? Para poder pensar esto, ¿no? Samba de Mi Esperanza, amanecida como querer. ¿Qué hice yo? Probé las 3 séptimas. No las 3 séptimas, las 2 séptimas, pero en uno en cada compás. Samba de Mi Esperanza, amanecida. Sí, estaba todo bárbaro. ¿Pero qué estaba bárbaro con ese R7? Si después vendría un sol, pero no vamos al sol ahí. Por eso es tan importante tener la armonía clara de arranque. Que amanecida como un querer. Vamos a un quinto grado. Entonces, no podemos usar un R7, porque el R7, ¿qué nos va a pedir, maestro? ¿Ir a dónde? Al sol, que el sol es el cuarto, que viene después. Sueño, sueño del alma, pero ahí viene, pero no viene donde nosotros quisimos. Ah, porque yo aprendí que si le bajo la tónica...
estaría feliz si la samba justo ahí viniera un sol, pero viene un la. Entonces va a otro grado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Manda lo que sabemos o manda lo que tiene el tema? No, lo que tiene el tema. Exacto, si no todos se harían gol en contra, si patearan para donde sea más fácil. Y donde es más fácil, patea para tu lado, que no, que se entiende cuál es la gracia del fútbol, que hacerle la contra al otro y tratar que el otro no se deje hacer gol. Si vos te lo querés hacer en contra, te lo hace fácil el gol en contra. Sí. Eso. Porque haces lo que vos se te canta. Sí, 20-0 salieron, pero 18 goles se lo hicieron en contra. Porque los tipos no le avisaron que había que patear para el otro arco. O no sabían, no entendían cuál era el arco. Se confundieron el arquero, no sé. Pero se entiende lo que voy. O sea, yo ahí lo que tengo que tener claro es que yo ahí voy a un quinto grado. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. ¿Qué hice? Usé el dominante del quinto. Porque tu canto derrama amor. Entonces usé el quinto, que es el que está acá arriba. Este usé. Quinto del quinto. Después veré, y bueno, es un segundo. Mayor, bueno. Porque fíjese que este, el quinto es de este. Este es de este. Y este es del tercero. ¿Se entiende esta lógica? El quinto del cuarto es el uno. El quinto del quinto es el segundo mayor. Y el quinto del sexto es el tercero. O sea, do, re, mi, re, re siete, sol. Mi menor, mi siete, la menor. ¿Ves que está cuatro para atrás el dominante? Porque el quinto lo tengo para atrás. Lo busco. O sea, lo pienso como sea, como yo lo necesite. De alguna forma me sirve, ¿sí? Yo no alargaría como para decir, bueno, para tener como un capítulo de rearmonización, que sería eso, ¿no? Sí, bueno, ubicarme primero en la armonización. Para decir, bueno, encontré el 1, el 4 y el 5. Que eso hasta de oído está bueno ya hacerlo. Dejar la cuerda, dejar las páginas que aparecen por ahí con los acordes puestos ya. Listo, agarra cualquier samba o componer una samba. ¿Por qué no? Decir, bueno, che, no hay ninguna samba que haga 1-5-5-1, 1-5-5-1, 1-5-5-1. Sí, está Coplas del Valle. Pues yo quiero hacer otra. Otra samba que tenga esto. Acabo de improvisar. Si existe, plagio. Si no existe, tenemos una samba, maestro. Ahora, es el la y la la. Un día pasé por San Rafael. Listo, y va, aunque sea algo para que te quede una idea. Un día pasé por San Rafael. Chivo encontré en lo de Daniel. Era chivo, ¿no? Lo que comimos. Bueno, ¿ves? O sea, ya está. No tengo mucha lucidez para componer. Compongo desde lo que viví, a la mierda. Para nosotros eso es re importante. Te voy a decir, ¿qué un chivo, Daniel, San Rafael? Tiene que coincidir con tres cosas para que el tipo pueda cantar la samba. Que quiere hablar de San Rafael, que tengo un amigo que se llama Daniel y que come un chivo. Y encima nos falta, listo. Un día pasé por San Rafael.
sigo encontré en lo de Daniel. Un chivo encontré en lo de Daniel. Porque la samba no necesita repetir otras letras hasta las composiciones de Cuchi, Leguizamo, no, no, Castilla. Ya tengo una estrofa. Soy un ladrón. Tenemos la primer samba, maestro. Listo. Después se rearmoniza eso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir tres estrofas más. Se la dejo. Se la dejo picando. Y el estribillo. El estribillo puede tener más acordes y debería ser un poquito diferente. Hasta que te encontrás samba que tiene casi el mismo estribillo, ¿no? ¿Había una samba? ¿Cuál era? Claro, yo no... no. O que, bueno, o zambas, mire, zambas que no tienen estribillo, zamba de Vargas, la López Pereira, un montón de zambas sin estribillo. Y otras zambas como viene clareando, ahora me acordé, que tiene la misma música el estribillo. Y son, parece que fueran cinco estrofas iguales. Entonces podríamos hacer cinco estrofas y tenemos nuestra propia zamba, con grado 1 y con grado 5. Ni siquiera nos arriesgamos. Un día pasé por San Rafael. Pues se cueca. Un día pasé por San Rafael. Un chivo encontré en lo de Daniel. Tairarairara, tararay, tairara. Ahí me sonó medio... parecida a Cochero Plaza, entonces la cambio o la repito igual, ¿se entiende? Pero vamos a ese concepto. ¿Qué hacemos? ¿Componemos? ¿Desde qué? El folclore es eso, componer desde las historias. Yo la quiero hacer más comprometida, menos comprometida. Si es menos comprometida, cuento solamente cosas así. Cuando salimos con la chata al ¿cómo era el Cañón del Colorado? ¿No? ¿Dónde era que fuimos? Cañón del Atuel. El Cañón del Atuel. Todas esas cosas, comentar en cada estrofa, pero tomar cada punto. Bueno, la primera estrofa, almuerzo. Segunda estrofa, siesta. Tercera estrofa, a la vuelta del Catuel, estribillo, ponele. Cuarta estrofa, previa al fogón. Quinta estrofa, el fogón en el living. Y te armaste una zamba que sería paisajística, se le suele decir eso, ¿no? Cuando el relato es de lo que se ve y se vive. Si ya le querías ser más comprometida, más social, más, no sé, más romántica, bueno, pondrás sensaciones que viviste. O no, o solamente descriptiva, como era el folclore. El primer folclore. El caballo, el gaucho. Después Yupanqui empezó a meter la soledad y toda la pelotudez del hombre y la pobreza y la... Y eso fue lo que como que hizo un clic distinto a las letras. Al principio eran todas esas, ¿no? O sea, el caballo está acá, la china está allá, para esto una cosa, la otra cosa para el otro. Descripción total, no había sentimiento en las letras del folclore. La denuncia, todo eso viene después, la denuncia social, ¿cómo se llama? La protesta, todo eso, pero al principio no. Es más, al principio no tenía ni letra, era instrumental, porque lo que importaba era bailar. ¿Qué carajo le importaba lo que cantaban? Si acá queremos bailar un gato, queremos bailar una chacarera, queremos bailar una escondida. La letra es lo de menos. Hasta el día de hoy los bailarines hasta el día de hoy se cagan en las letras. Son una raza rara los bailarines. Yo no me llevo con él por eso. Pues, poesía. Les da lo de menos. No, es como el ritmo, nada más, se manejan con el ritmo. Claro. Pero que la letra te va diciendo cosas, ¿por qué cuando gana alguien en un cosquín o algo así de pareja de baile? Porque interpretan lo que, aunque sea instrumental la versión, van interpretando lo que dice la letra. Claro. Entonces, ahí tiene lógica el tema. Si no, vaya a bailar sobre algo que existe únicamente instrumental y listo. Que también hay, ¿no? Pero se entiende, maestro, la cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a ir haciendo? ¿Quiere terminar la cueca esa? ¿Cueca o samba?
hagamos la zambita, porque no, nos da ese margen de los tres tiempos más fácil que la cueca. Un día pasé por San Rafael. Segundo grado con dominante. El primero lo hice mayor al quinto ahí. Un día pasé por San Rafael. Un chivo encontré en lo de Daniel. Si me sobra letra después, es lo otro. Digo, tengo los bises, que en los bises yo puedo agregarle otros cuatro compases con poesía también. Entonces puedo repetir con otra letra. ¿O no? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Pero saber, o sea, ¿y a qué vamos antes también de rearmonización? Saber la forma musical. Saber que va a tener 12 compases en la samba o en la cueca misma, 12 compases. Bueno, 16 en la cueca porque repiten los primeros 4 en la primera estrofa, pero tener 16 y 12 después, y 12 en el estribillo. Pero saber lo que vas a componer, porque es más fácil, o sea, estructurar algo que ya lo conoces, que sabes cómo viene, dónde empieza, dónde termina, dónde va a haber tónica, dónde, porque sabes que si va a empezar, si ponele que empezás en tónica, pero puede que no. Pero nosotros empezamos en tónica porque es como el 99% de las canciones empiezan en la tónica. Y el compás 12 va a ser tónica. Porque si no, no cerramos. Y cuando no cerramos, vio lo que pasa. Vuelve la burra al trigo. Vuelve la burra. Sí, lo entiendo. ¿Se entiende? ¿Se me entiende? Entiendo. Por eso, entonces el compás 12 tiene que ser por regla casi siempre tónica. ¿Qué es lo que pasa al contrario de los hits o las canciones, el canon de Pache, el Belito, esas cosas, que son vueltas de 8 y el compás 8 es un dominante? Entonces, ¿qué te obliga? A volver a entrar al tome Coca-Cola, pues te da sed la coca, tomas más coca, tomas más sed te da. Bueno, los éxitos, los hits, las canciones que son destinadas para hit y eso, o la misma cadencia andaluza. Terminen dominantes para volver a empezar y que sea una constante, una infinita, ¿no? Y vuelta, y vuelta. Puede estar horas ahí. Y es más, están horas improvisando. Claro, sí. Entonces, hay para hacer y prestar atención. Yo frenaría acá el tema, no agregar conceptos ahora esta semana, y con lo que tengamos, ya le hago las fotos de estas cosas y las mando, y porque está bueno. Y desde ahí ver cómo seguimos, cómo encaminamos, con algo así, ¿no? Así, bueno, vamos a hacer algo, es más, puede ser desde lo nuestro mismo, como le digo, una letra propia, con 2 acordes, con lo mínimo, para decir, bueno, después, ¿qué hacemos? Che, ¿y qué pasa si tiene 1-5-5-1 y tenía 1-5-5-1 de nuevo en el bis? ¿Qué pasa si yo ese 1-5-5-1 le pongo 4-1-5-1? ¿Me va a modificar la melodía? Sí. ¿Y si le pongo 5-2 o 4-2-5-1 o le armo una secuencia diferente en otro lado, le cambio un acorde? Por San Rafael metí un mi menor, re mi, re mi, metí el segundo ahí, no hice 1-5-5-1, hice 1-2-5-1 y ya me generó otra cosa, ya me sonó distinto. ¿Sí? Deme un segundito, no se vaya. Espere que hago el corte nomás para YouTube.